Os dejo con Cristina González. Ella es la directora del Departamento de Gestión de la Información Científica de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, de la FECIT. Os va a presentar este proyecto y después nos hará la presentación del ponente. Cristina, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Escuchamos bien, te doy todos los permisos y adelante cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias y bienvenidos a todos al tercer día de la Semana Internacional de Acceso Abierto, de las actividades que hemos organizado en colaboración con Revium, la red de bibliotecas universitarias. Para poner al alcance de toda la comunidad científica e investigadora española una serie de seminarios online relacionados con la gestión de datos científicos. Quiero aprovechar este momento para poder hacer una presentación de unos minutos sobre lo que se dedica a la Fundación y en el marco de qué actividad llevamos a cabo el proyecto Recolecta y el proyecto de acceso abierto. Presentando que la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología es una fundación pública nacida en 2001, cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación, promoviendo su acercamiento a la sociedad y dando respuestas a las necesidades del sistema español de ciencia, tecnología y empresa. Los objetivos están encaminados a desarrollar instrumentos de participación privada a favor del I+D+I, ser un instrumento adecuado para la divulgación de la ciencia e incremento de la cultura científica, ser referentes en las métricas, la ciencia y la innovación española, transformarse en el espacio de comunicación de científicos españoles exterior y generar un conjunto de instrumentos para el fomento y la gestión del I+D+I al servicio de la Administración General del Estado. De acuerdo con los principios generales de racionalización, transparencia y eficiencia, se han desarrollado los ejes principales de actuación para 2013, entre los cuales se encuentra el servicio de apoyo al sistema español de I+D+I, que es donde se enmarca todas las actividades que en mi departamento se llevan a cabo. Una foto de qué actividades llevamos en el Departamento de Gestión de la Información Científica nos revela que, por una parte, gestionamos los recursos científicos electrónicos contratados en formato de licencia nacional. En estos momentos damos servicio con las dos licencias nacionales de Working Scopus a todas las instituciones españolas de I+D+I estamos tanteando otras posibilidades de recursos científicos electrónicos que puedan ser de interés para la comunidad científica española. En la unidad de fomento de la producción científica son dos servicios importantes los que gestionamos. Por una parte, el servicio de currículum vitae normalizado como estándar y como norma, que se está convirtiendo poco a poco en obligatorio en todas las convocatorias del plan nacional. Recientemente ha salido en las del Instituto de Salud Carlos III y en la certificación de las instituciones que poco a poco van consiguiendo que sus sistemas de gestión curricular estén disponibles para poder generar un currículum en formato CVN. El apoyo a las revistas científicas españolas y los repositorios y el acceso abierto, cuyo principal elemento y vía de comunicación es el proyecto Recolecta del que ahora hablamos en estos momentos. Recolecta es una infraestructura creada en el 2006-2007 de la mano de Revium para fortalecer y coordinar y poner en marcha una red robusta e interoperable de repositorios científicos institucionales. A lo largo de los últimos meses hemos llevado a cabo una serie de hitos recientes que han cambiado mucho los objetivos y el aspecto de este proyecto. Algunos hitos recientes son una nueva web que la encontraréis aquí en recolecta.gcid.es y que tiene este nuevo aspecto completamente remodelado con secciones nuevas e información útil para la comunidad investigadora. Es bilingüe, lo cual se le da mayor visibilidad. Tiene un nuevo recolector basado en DINET que nos permite no solamente recoger los metadatos de los repositorios, sino que estos tengan a garantizar que tienen ciertos criterios de calidad.
Vamos a poner en breve una tabla de repositorios con selectores para que haya posibilidades de búsquedas y exportación, traducción y divulgación de documentos y materiales internacionales en materia de acceso abierto, información del movimiento Open Access con la participación de proyectos europeos. Hemos abierto en los servicios unas ayudas, unas FAQ, con un diccionario de acceso abierto con los términos que son más utilizados y que más nos han llegado, y agenda de eventos y noticias, junto a la organización y desarrollo de seminarios como son el que estamos celebrando hoy. El marco de colaboración que mantenemos con CCP Radio nos permite que todos aquellos aspectos que son de interés para el progreso, la creación y la comunicación de los repositorios científicos e institucionales, contar con el personal adecuado de las universidades españolas y que estén dedicados a ello. Gracias a este sistema hemos podido crear hasta tres grupos de trabajo en este año, uno que se dedique a estudiar cómo evaluar un repositorio. En 2007 publicamos, fruto también de un primer grupo de trabajo, una guía de evaluación que ha sido un documento muy descargado y muy utilizado entre la comunidad científica a la hora de saber la calidad que tiene que tener el repositorio. Con las nuevas directrices y los nuevos cambios que ha habido en los últimos meses y años, se está actualizando esta guía gracias a un grupo de trabajo formado por miembros de varias universidades. Asimismo, y relacionado con el artículo 37 de la Ley de la Ciencia, hemos puesto en marcha un grupo de trabajo bastante numeroso con el que esperamos contar con la experiencia de sus miembros para aterrizar qué significa este artículo 37 de la Ley de la Ciencia y cuando salga en las convocatorias del plan estatal, los investigadores sepan qué tienen que depositar, dónde y cómo y qué es lo que tienen que hacer de acuerdo a estas instrucciones. Y asimismo tenemos abierto un grupo de trabajo de estadística, también multidisciplinar, en donde pretendemos definir, gracias a la experiencia de otros miembros de universidades, qué módulos tenemos que desarrollar y qué tenemos que implantar para ofrecer de manera agregada, en recolecta, el número de descargas y visitas a los documentos que se van a recolectar a través de los repositorios. Todo esto contribuye a una mayor difusión y comunicación y contribuye también a la cooperación internacional de los proyectos internacionales en los que participamos. Dentro de estos proyectos internacionales, quiero detenerme como semana de acceso abierto en el proyecto Open Air Plus. Open Air Plus es la segunda generación de un proyecto del séptimo programa Marco que pretende vincular los datos científicos que intervienen en el proceso de investigación a las publicaciones que se generan de la misma. El proyecto es de 30 meses, cuenta con una infraestructura desarrollada en Open Air, con modelos de repositorios institucionales y temáticos interoperables entre sí. Tiene un enfoque multidisciplinar debido a la heterogeneidad de los datos según proceden de las áreas temáticas en las que se tratan y a corto plazo OpenAir nos va a dar unas directrices de cómo tener que depositar y gestionar estos datos científicos que daremos a conocer a través de Recolecta. ¿Qué papel tiene CECID? CECID es el helpdesk nacional de apoyo a la implantación de proyectos en España y quiero mencionar que en la actualidad hay 24 repositorios españoles que cumplen con las directrices Open Air Complain, unas nuevas directrices de calidad para poder ser recolectadas en su repositorio y que somos uno de los países que mejor hemos hecho nuestro deber. Estos seminarios los hemos enmarcado no solamente dentro de una semana de acceso abierto, sino también dentro de nuestro papel de difusores proyecto Open Air Plus. Y a continuación solamente me quedaría presentar la charla que va a tener lugar a continuación, que se llama CENERVO, compartir datos de investigación en Europa. La va a presentar Pedro Príncipe y un resumen de la charla es el siguiente. Este webinar presenta el repositorio de información científica CENERVO, integrado en la infraestructura OpenAir. CENERVO es un servicio innovador dedicado a investigadores, proyectos e instituciones para compartir y mostrar resultados de investigación científica, datos y publicaciones. Pedro Príncipe es un profesional de la información, documentación y comunicación, actualmente en la Biblioteca de la Universidad de Miño, Braga, Portugal, como gerente de proyectos Open Access, en particular Open Air y Open Air Plus, infraestructura Open Access para la investigación en Europa. Con esto le doy paso a Pedro,
Pedro, adelante. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Hola, buenos días a todos. Eso que tengo que pasar para mis slides. Ok. Eso que me están escuchando bien. Buenos días a todos. Es un gran placer estar aquí participando en esta actividad de, en la Semana Internacional de Acceso Abierto. En esta actividad de colaborando con FECIT, Reviun, y participando también en este proyecto muy interesante que es Social Biblio, que voy siguiendo también desde Portugal vuestra interesante actividad. En primer lugar, dar los parabienes, felicitar también la FECIT por esta organización y por promover en lo cuadro de su responsabilidad de diseminación de lo proyecto Panel Plus, esta actividad para los profesionales de España. Antes de empezar, tengo que pedir perdón por mi español. Voy a hablar portuñol, voy a intentar comunicar de la mejor manera posible. Voy a hablar despacio, si no me entendéis, por favor, podréis escribir para yo también poder saber si ha dicho alguna palabra en portugués que no existe en castellano. Pero voy a iniciar mi presentación sobre repositorio de información científica Zenodo. Y esta idea base que está en el cuadro del proyecto OpenAIR de compartir datos de investigación en Europa. Zenodo ha sido creado en el contexto del proyecto OpenAIR, que es la infraestructura de acceso abierto para la investigación en Europa. Es un resultado de este proyecto y entre otros resultados, y ha empezado primero por ser el repositorio huérfano del OpenAIR, y ahora se ha cambiado y mejorado y ampliado su ámbito. Voy a hablar de las principales características de Zenodo, de las principales funciones de Zenodo. Voy a explorar un poco algunas características que pienso que son importantes para los profesionales escucharen con atención, como porque pienso que Zenodo puede significar para los gestores de repositorios, para los profesionales de información, una buena práctica, un muy buen ejemplo de repositorios de información científica que tiene publicaciones, datos científicos, diferentes archivos, y resultados de la investigación. Vamos a explorar un poco estas potencialidades que tiene Zenodo. Pero, en primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción de Zenodo a partir del proyecto OpenAIR, que ha empezado en 2009 colocar en marcha las políticas de Open Access de la Comisión Europea, construyendo una red de repositorios, intentando conectar las publicaciones que son resultados de los proyectos
con financiación de la Comisión Europea, conectar con la información de los proyectos y después manejar, gestionar un conjunto de servicios para la Comisión y para los investigadores y para los todos otros stakeholders de este proyecto. Desde de 2009 a 2012 ha sido desarrollada esta infraestructura de acceso abierto para la investigación en la Europa, centrada en la concretización de las políticas y en la tentativa de construir la red de repositorios, de conectar los repositorios, de conectar las publicaciones a los datos de financiación y hacer soporte, apoyar los investigadores en el cumplimiento de los requisitos de la política Open Access de la Comisión Europea. Se ha centrado esencialmente aquí y ahora con una segunda fase, en la segunda etapa de este proyecto, ya desde 2012, 2013 hasta el próximo año, estamos en una etapa plus, que en Open Air Plus hablamos también de datos de investigación, research data, y amplificamos, expandimos también a otros financiadores, más lo que ha sido ofrecido a la Comisión Europea como un sistema de información que puede ser también ofrecido a otros financiadores nacionales o internacionales de la ciencia. Por tanto, interconectamos publicaciones, datos y información de financiamiento. Y ahora voy presento aquí tres slides que están en portugués, pero apenas para presentar de forma clara esta el contexto en que el Zenodo surge. Por tanto, tenemos esta red de repositorios y de publicaciones que interconectan publicaciones, datos e información de financiamiento en una infraestructura que podemos ver, consultar en el site, en website do proyecto OpenAir, openair.eu, donde tenemos este sistema europeo de información, donde tenemos los repositorios de esta red, las publicaciones que han sido recolectadas, la información para monitorización de la Comisión y algunos otros servicios. Después hay alrededor de esta infraestructura que recolecta esta información, hay un mundo de posibilidades que tenemos que ofrecer a diferentes stakeholders de este sistema de información. Posibilidades a los investigadores de pesquisa, de depósito, de aplicaciones útiles para los proyectos europeos en que están involucrados, un conjunto de información de soporte para repositorios, para repositorios de publicaciones, de repositorios de datos, para data providers, soporte básicamente y primeramente en directrices de interoperabilidad para permitir que
podamos tener los repositorios recolectados en nuestra infraestructura y en este particular Portugal, España están haciendo un buen trabajo y pienso que son claramente un buen ejemplo de una red de repositorios adulta y bien construida, y por eso tenemos un buen número de repositorios compatibles con la infraestructura Open Air y que siguen las directrices de Open Air. Después tenemos un conjunto de otras aplicaciones, de otras informaciones, de otros servicios para otros parceros, claramente para las agencias financiadoras, en este caso, en primer lugar para la Comisión Europea, pero el Open Air Plus ya está haciendo trabajo para otros financiadores. El financiador piloto ha sido el financiador internacional Wellcome Trust, y lo que Open Air ha ofrecido a la Comisión como resultado de la construcción de esta infraestructura, está siendo también posible ofrecer a Wellcome Trust y intentar recolectar las publicaciones con información de este financiador. Y después otros parceros, por ejemplo, los gestores de proyectos, los research managers, los gestores de investigación científica, los comunicadores de la ciencia, todos los responsables que son players en este dominio de la gestión de la ciencia y de la comunicación de la ciencia, y hay importantes servicios a los research managers, por ejemplo, con reports de publicaciones que pueden ser reutilizados en los relatorios de proyectos, en la diseminación de los resultados de los proyectos, etc. Entonces, es en este contexto que el repositorio Zenodo ha empezado. Al inicio del proyecto Open Air, la preocupación era implementar los requisitos de acceso abierto de las políticas de la Comisión, de los proyecto piloto del séptimo programa Marco y también de las directrices de lo Consejo Europeo de Investigación. Y aquí había que trabajar apoyando a los investigadores en tres dominios: lo que los investigadores tenían que depositar, dónde depositar y cuándo depositar. Entonces, cuando hablábamos de dónde depositar, la política indica que lo tienen que hacer en repositorios, como demuestra esta diapositiva. Cuando tienen el manuscrito, el artículo, pueden depositar en repositorios y en caso de este repositorio estar compatible con las directrices Open Air, la referencia del artículo estaría disponible en los sitios web de Open Air. Las opciones que las políticas daban y que la infraestructura Open Air ha ofrecido a los investigadores para cumplir con los requisitos de la Comisión era que podrían depositar en un repositorio institucional o un repositorio temático adecuado, o si no
lo investigador no tenía un repositorio temático adecuado o un repositorio en su institución, OpenAIR lo ofrecía un depósito huérfano, un repositorio huérfano que ha sido desarrollado en los cuadros del proyecto OpenAIR por una de las instituciones socio del proyecto, que es CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que ha sido responsable en lo cuadro del proyecto OpenAIR por desarrollar este repositorio huérfano, que ha sido un repositorio ofrecido a los investigadores desde los primeros tiempos y de los primeros del primer año de trabajo del proyecto OpenAIR. Desarrollamos este repositorio huérfano donde los investigadores podrían depositar las publicaciones que eran resultados de proyectos financiados, artículos con peer review, y eran depositados en este repositorio huérfano. Y con la amplificación, la expansión del proyecto OpenAIR para una nueva dimensión de datos científicos y de más información de otros financiadores de la ciencia, empezamos trabajando en un nuevo modelo de repositorio, y en este contexto se desarrolló el Zenodo. Por tanto, Zenodo continúa siendo el repositorio huérfano, pero repositorio huérfano no es un nombre muy 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 simpático. Entonces se ha hecho un rebranding, una nueva marca, para que este repositorio significase, implicase también hablarmos de más información de financiadores y también de research data. En ese contexto que surge Zenodo. Ha sido este repositorio de información científica muy muy abierto, todo lo tipo de resultados de investigación científica, publicaciones, capítulos de libros, presentaciones, con conjuntos de datos, datasets, un repositorio muy abierto para servir de soporte en primera línea a los investigadores que tienen que cumplir con los requisitos de la política Open Access de la Comisión Europea. En primer lugar, es este el marco, el marco de lo repositorio, pero después también se expande para otras dimensiones, para un sistema al servicio de los investigadores, de todos los investigadores que quieren depositar y divulgar, diseminar en acceso abierto sus resultados de investigación. Tiene la particularidad de ser desarrollado por una institución muy importante, muy relevante en el panorama científico europeo, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y por eso
es mucho más que el repositorio que soporta las políticas de que participa en los soportes de las políticas de la Comisión Europea, porque las políticas de la Comisión, los requisitos de las políticas de la Comisión Europea para el acceso abierto son concretizados por una red de repositorios, institucionales en los diferentes estados miembros de la Unión Europea, por una red de repositorios temáticos que sean significativos en su disciplina, en su temática, pero también necesariamente, como vos ha presentado, un repositorio que es un servicio a los investigadores que no tienen una otra forma de cumplir esta política y de depositar sus publicaciones y diseminar los resultados de sus investigaciones. Entonces, es en este contexto que surge el Zenodo, que es mucho más de esto, es el repositorio que surge de una importante organización, entonces es mucho más grande, diría, para simplificar, y tenemos aquí que casi gestionar dos funciones complementares, una para los requisitos de la Comisión y otra también que es un servicio de una gran organización de investigación que puede ofrecer otro tipo de servicios. De resaltar aquí que antes de empezar presentando algunas características específicas de Zenodo, por tanto, permitir que todos puedan compartir y citar datos, es de resaltar en este repositorio que vamos a ver eso mismo más adelante. Acoge datos multidisciplinares de diferentes comunidades científicas, de los investigadores que quieren depositar, de diferentes instituciones, grupos de investigaciones, etc. Y ofrece una forma de organización por comunidades, que es una característica muy significativa, pienso yo. Proporciona importantes servicios de interoperabilidad, proporciona una interfaz para vincular datos, para cualquier dato almacenado sea recolectado vía el protocolo OAI-PMG, y también tiene un interfaz que vincula la información sobre lo financiador a las publicaciones o a los datasets que están depositados en este investigador, y tiene siempre un intuito de y una orientación para un uso fácil, la característica de procurar estar incorporado, embedded, en los ambientes de información de los investigadores. El ejemplo es la interconexión entre los Zenodo con la Dropbox, por ejemplo, que vamos a explorar de seguida. Estas son las principales resalvas que me gustaría hacer, pero antes de empezar hablando de las características, una curiosidad que pienso que puede ser también más aprofundada directamente en el website, en el sitio zenodo.org, que donde ha surgido este nombre y cómo se llegó a este nombre, que viene de Zenodotus, que ha sido el primer bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, y también se piensa que el primero que ha registrado el uso de metadatos, y por eso en lo ámbito de CERN han
procurado llegar a este nombre, después de otros y de otras discusiones se ha llegado a este nombre para este repositorio de información científica europeo. Empezando con algunas características que me gustaría destacar y que representan, claro, las mejores prácticas y lo esencial que un repositorio de datos deberá incorporar y tener como características esenciales. Desde luego, asegurar un identificador persistente para todos los registros en este repositorio. Todas las publicaciones, artículos, todos los datasets, conjuntos de datos, tienen un Digital Object Identifier atribuido, un identificador permanente atribuido desde el inicio del depósito en este repositorio. Es un repositorio que tiene la funcionalidad de autoarquivo, autodepósito, entonces desde el primer momento que atribuye un identificador permanente. Después, porque también en lo cuadro del proyecto OpenAIR se trabaja, se estudia, no es necesariamente no es un de los primeros resultados del proyecto OpenAIR, pero es una área de trabajo, una área de estudio, las métricas, procurando métricas, más métricas, otras métricas, métricas de uso, métricas de métricas alternativas. Y entonces, también desde la primera hora, en el repositorio de Zenodo se integró con un servicio, una aplicación que, basada en los servicios Altmetric, que está incorporado en el repositorio y que identifica lo uso y la diseminación y visibilidad social que tienen las publicaciones que están depositadas en este repositorio. Entonces tenemos trabajando funcionando en este repositorio la aplicación de Altmetric. Y siempre que una publicación detecta uso por redes sociales, blogs, etc., identifica y indica esa información. Una otra característica fundamental es, claro, la identificación de lo financiador. En qué resulta esta publicación o este conjunto de datos o este resultado de investigación. Todas las publicaciones que tienen identificado un financiador y eso está bien visible, es bien representado y recolectado, claro, por la infraestructura OpenAIR. Aquí me gustaría de destacar un poco más esta funcionalidad. Por ejemplo, haciendo una exploración mejor en este ejemplo, por ejemplo, este proyecto Eurobasin es un proyecto en el área de la oceanografía. Hace uso de lo repositorio Zenodo como lo repositorio para depositar todos los resultados publicados en lo ámbito de este, en lo cuadro de este proyecto financiado. Entonces todas las publicaciones están identificadas con
con el Project ID de este proyecto. Y más adelante vamos a ver que también funciona como una comunidad dentro del repositorio. Estas son las tres características que me gustaría resaltar y después hablar de lo workflow, de lo proceso de depósito y resaltar dos, tres importantes factos. Okay. Después vamos a responder a algunas cuestiones. Por tanto, en el proceso de depósito hay lo proceso normal de autodepósito para escogermos los archivos que queremos. Yo he reusado un slide de mi compañero de CERN, pero ahora, hace poco tiempo, el máximo límite para lo archivo ha sido aumentado para 2 gigabytes. Solo está en este slide, en diapositiva está un error, no es 1 gigabyte. Cuando empezamos con el repositorio de nodo, era posible hacer el upload de un archivo hasta 1 gigabyte. Pero ahora es posible hacerlo hasta 2 gigabytes. Más que ese tamaño de archivos, podemos hablar, es posible contactar directamente los gestores de repositorios y hacer un proceso posible para si necesitamos de depositar archivos con más tamaño, es posible porque el Zenodo se ha presentado como un repositorio bien construido, bien finalizado, pero está claramente en un proceso de construcción y por tanto estamos recogiendo informaciones y en particular los responsables en CERN por este repositorio están siempre recibiendo sugerencias. Y después la otra posibilidad de hacer el upload en lo repositorio que es vía Dropbox. Eso ha sido una de las características que yo he resaltado en lo inicio de la presentación de las características de Zenodo. Es la tentativa de aproximar lo ambiente de trabajo de depósito de los Zenodo al ambiente de trabajo de los investigadores y esta característica es muy referida, ha sido estudiada, que los investigadores partillan mucha información y lo utilizan necesariamente mucho la Dropbox y entonces es posible hacer esta interconexión en el proceso de depósito en los repositorios Zenodo. Después, es posible identificar el tipo de lo archivo cuando hacemos un depósito. Al inicio se identificó este tipo de archivos, pero también se está siempre construyendo y se puede ampliar este tipo de archivos a la medida en que lo propio repositorio va creciendo, ¿no?
Después, en el proceso de depósito, como yo ya he referido, es hecho inmediatamente una pre-reserva de un identificador permanente, que cuando se finaliza, termina el proceso de depósito, y está publicado, está completamente depositado en el repositorio, ese identificador, esa pre-reserva de lo Digital Object Identifier se queda permanente para esa específica publicación o ese específico dataset. Y por último, en el proceso de depósito, llamar la atención para los tipos de access rights, de licencias que son posibles y corresponden exactamente, son las mismas que nosotros tenemos en las directrices OpenAIR, ¿okay? En las primeras, en las actuales directrices OpenAIR, es posible tener publicaciones, artículos, etcétera, con en open access, en acceso embargado, en closed access y en restricted access. Entonces son los mismos que son posibles de tener aquí. Este es un repositorio que está promoviendo el acceso abierto, el open data, pero es también un repositorio que recoge y que acepta publicaciones con acceso cerrado o con acceso restrito, porque está realizando las políticas de la Comisión Europea, y en las políticas de la Comisión Europea es posible tener, para que los investigadores cumplen con los requisitos, es posible tener publicaciones por un periodo de embargo de 6 a 12 meses o por un o tener un periodo de closed access que después se transforma en un periodo de acceso abierto. Y también atribuye una licencia Creative Commons a todos los depósitos que son hechos en los de nodo. Estas son las tres resalvas que me gustaría hacer en el proceso de depósito. Después, para terminar las principales características, me gustaría analizar con atención esta área de las comunidades, que pienso que es muy relevante para las personas que están participando en este webinar, profesionales de información, gestores de repositorios, etc. Una de las cosas nuevas que ha sido incorporada en los de nodo han sido las comunidades. El repositorio huérfano del OpenAIR no tenía esta posibilidad, apenas en un proceso normal de depósito y no era posible a un usuario depositar, registrar diferentes comunidades y asociar las publicaciones a diferentes comunidades. Ahora con el Zenodo es posible a las personas que están registradas en los Zenodo crear nuevas comunidades, crear más que una comunidad, y después asociar publicaciones a cada comunidad. Y las características que resaltaba son la posibilidad de, como ya he dicho en el inicio, de tener mecanismos de interoperabilidad, asegurar esta característica. Cada comunidad tiene
una interfaz de UI PMK que es muy, muy relevante, porque podremos empezar pensando en comunidades institucionales o en comunidades de bibliotecas, porque tenemos esta posibilidad de recolectar información, de, por ejemplo, interconectar publicaciones en nuestro repositorio a conjuntos de datos que están en los de Nodo, porque nosotros en nuestra institución no tenemos ainda preparado, no tenemos ainda, aunque no tenemos un repositorio de datos. Por ejemplo, podemos hacer uso del repositorio Zenodo como un repositorio de datos y tenemos el nuestro repositorio de publicaciones que interconectamos con este repositorio. Y después el proceso de asociar la publicación que habemos depositado a las comunidades. Voy a presentar, voy ahora a presentar algunos ejemplos que estaban previstos inicialmente y que ya están funcionando en los repositorios de Nodo. Por ejemplo, comunidades de revistas científicas específicas que funcionan ainda mucho como test, como proyecto piloto, pero claramente de mi análisis el Zenodo representa para algunas revistas científicas como la solución para tener los datos científicos que los editores quieren después ligar a los artículos en la revista. Es una solución interesante. Este ejemplo de eLife Journal Collection representa este mismo ejemplo. Después, si quieres, pueden observar con atención directamente en los sites y procurar esta comunidad y van a ver que eLife se presenta como una forma de conectar los conjuntos de datos a los artículos que publican. Después también un otro ejemplo es conferencias, congresos, talleres que se realizan y que los organizadores necesitan de depositar el conjunto de estas presentaciones y pueden para llegar a ese objetivo crear una comunidad de la conferencia y depositar todas los artículos o las presentaciones o otro tipo de resultado científico de ese evento, de esa conferencia científica. Este es un ejemplo, Young Radiation Oncologist Conference de este año. Es un buen ejemplo que está en este momento en Zenodo. Después, grupos de investigación, pequeñas unidades de investigación que pueden crear una comunidad y colocar los resultados de la investigación. Mucho useful para los proyectos, por ejemplo, en diferentes, que tienen investigadores envolvidos en diferentes instituciones, en diferentes países, y que pueden usar, como este ejemplo que tenemos aquí en esta diapositiva, que pueden usar el repositorio Zenodo para depositar diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, aquí tenemos vídeos y otros conjuntos de datasets y otros conjuntos de datos y otras publicaciones.
por tanto, podremos crear comunidades por pequeños grupos de investigación. O el ejemplo que ha dado antes, que comunidades por proyectos específicamente. Por ejemplo, el proyecto, proyecto Eurobazin, que es un proyecto de FP7, deposita todas sus publicaciones en los repositorios de Nodo y ha creado una comunidad específica para organizar. Las comunidades tienen una particularidad, tienen la particularidad de tener el interfaz o IPMH, pero también un curador. No sé si esa palabra existe en español, de curaduría, pienso que sí. Y tienen una persona responsable por aceptar las publicaciones, mantenerlas bien descritas. Otro ejemplo de la utilización de las comunidades, más próxima de las personas que estamos participando en este webinar, por ejemplo, para bibliotecas empezando a trabajar proyectos pilotos de datos de investigación. En instituciones más pequeñas es difícil empezar creando soluciones tecnológicas para repositorios de datos. Entonces yo claramente pienso, esto es una sensibilidad dentro del proyecto, pero es mi particular visión de la utilidad que tiene Zenodo para bibliotecas de Portugal, de España, por ejemplo, es que puede significar una área de experimentar, de trabajar, de experimentar, de desarrollar un proyecto piloto, testando con una comunidad específica en nuestra institución, con datos de la nuestra propia biblioteca o de un grupo de investigación o de un departamento, de una facultad, que queremos trabajar y empezar testando estas funcionalidades. Y también no solo para la biblioteca, pero también para la institución, y como este ejemplo que la biblioteca, yo sé que han sido los responsables de la biblioteca que crearon esta comunidad de European University Institute, que es de Firenze, en Italia. Una comunidad para procurar empezar explorando estas potencialidades que pienso que son mucho, mucho útiles para los investigadores, para nosotros que somos profesionales de información y gestores de repositorios. Para terminar, voy a resaltar que el Zenodo es claramente un buen ejemplo para nosotros, para tener como referencia de un repositorio de datos y un repositorio de información de todo tipo de resultados de investigación científica. Es un ejemplo de aplicación de las directrices OpenAIR. Aprovechaba este momento para decir que han sido presentadas en el pasado verano las nuevas directrices OpenAIR. Nosotros ahora no tenemos apenas un documento de directrices para los repositorios de publicaciones. Tenemos ahora una versión 3.0 de las guidelines para repositorios de literatura científica. Después tenemos también unas guidelines 1.0 para los repositorios de datos.
Y después también para los unas directrices para los sistemas CRIS que estamos trabajando en este momento en el cuadro del OpenAIR. Estas directrices que el repositorio de Nodo tiene implementadas son con base en normas y estándares que ya existen. Esta parte está en portugués, me disculpen. OpenAIR no quiere inventar la rueda, no quiere hacer otros esquemas, otros metadados, más esquemas de metadados. Se quiere basear en estándares y normas que ya existen y por eso trabaja con Dublin Core y Quest Guidelines Driver para los repositorios de publicaciones, con las guidelines de dataset para los repositorios y para los esquemas de metadados de repositorios de datos científicos y con el profile Serif XML para encontrar una solución para conectar la infraestructura OpenAIR con los sistemas CRIS, que está siendo en este momento desarrollada entre OpenAIR y EuroCRIS. Y la identificación, hay más algunas especificaciones técnicas, pero las guidelines OpenAIR son simples en su esencia. La identificación de las publicaciones en acceso abierto y los resultados de investigación financiada se hace por medio de OAI sets, o el set OpenAIR para publicaciones y el set OpenAIR data para conjuntos de datos, para repositorios de datos. Y esto está implementado en el OpenAIR. La sostenibilidad, no me quería presentar este diapositivo porque estaba confirmando esta información, pero hay un plano libre para el Zenodo, que se encuadra en lo financiamiento de la Comisión Europea, pero claro que este repositorio existe en una institución que es CERNE, luego ellos puedan ofrecer otro tipo de servicios pagos. Claramente hay un celo de calidad muy grande en este repositorio que ha sido desarrollado en el ámbito de un gran proyecto europeo como es OpenAIR, que es importante para la implementación de las políticas de la Comisión Europea, pero también está en una muy relevante institución europea. Solo es claramente seguro y hay también, vosotros podrán ver que hay características muy importantes en la área de la preservación de los datos. Para terminar, características que claramente diferencian este repositorio y también hay otros que están trabajando bien como con pocos obstáculos. El Zenodo tiene pocas barreras, es muy abierto en el proceso de depósito, pero también en el proceso de disponibilizar la información que está depositada. No hay restricciones sobre el tipo de datos, no hay restricciones sobre el formato de datos y no hay restricciones de licencias. Hay una, no sé si esta palabra está correcta, pero hay una curaduría descentralizada, ¿no?, que es importante como en el proceso interno de gestión de la información y en el proceso de gestionar las comunidades, como vos ha presentado, y es, pienso que es fácil de usar, es atractiva. Esta integración con la Dropbox es importante, es también un depósito muy sencillo, de drag and drop, que
que funciona muy, muy, muy bien. Es claramente un buen ejemplo. Y con esta información me termino. Pienso que he pasado un poco el tiempo. Intentaré responder a las cuestiones que yo no, que no sea para mí imposible responder. Vos podréis responder después por email, haciendo también un contacto con mi colega Lars de CERN, que es la persona contacto entre OpenAIR y el Zenodo. Voy aquí a... Pienso que ahora es un momento de recuperar las preguntas. Voy aquí atrás, pienso que había aquí una pregunta de... ¿Los proyectos tienen que estar financiados obligatoriamente dentro del séptimo programa cuadro? No tienen que estar obligatoriamente, por tanto, lo que el OpenAIR, como ya ha presentado, ha empezado implementando ha sido las políticas de la Comisión, que son proyectos del séptimo programa Marco y de European Research Council, que tenían las políticas. Entonces, todas las publicaciones recolectadas en la infraestructura OpenAIR tenían la información de estos proyectos. Pero ahora estamos trabajando en otros modelos de otros esquemas de financiamiento. El proyecto piloto ha sido desarrollado con Wellcome Trust para tener esa información en la infraestructura OpenAIR. Pero es posible identificar otros financiadores, es posible identificar, esto es la primera respuesta, pero el proceso de recolectar esa información tiene que ser trabajado con esquemas propios de metadados esquemas propios de los metadados de lo financiador para que sea posible interoperar, pero que se puede consultar las nuevas guidelines OpenAIR que ya tienen previsto un esquema para la utilización de otros esquemas de financiamiento de agentes financiadores. Hay aquí una otra pregunta. ¿Si Zenodo permite únicamente el acceso a bases de datos concretas y también hacer queries mediante Spark, múltiples datasets de investigación con datos vinculados? ¿Las normas de interoperabilidad ayudan a la conversión de bases de datos? Es posible hacer queries. En este momento, es posible hacer mucho, pero en este momento lo que está disponible es más básico, ¿ok? De si quieres procurar las opciones que existen para hacer pesquisa de las publicaciones aquí presentes, son las pesquisas más básicas y usando los más básicos filtros por tipo de archivo. Por tanto, es posible hacer más, claramente, pero no está funcional en este momento. Pero te puedo hacer llegar más información, Pablo, sobre cuáles son los planos para ir más lejos en las para hacer más
trabajo en esta área de las queries, de la pesquisa, de la interrelación de datos, de información de los datos, que yo sí es eso que ha entendido la pregunta. Pienso que la otra pregunta es sobre la Dropbox, que es el único. Sí, en este momento que está integrado en la interfaz de depósito es el único. Pero pienso que en lo contacto, contactando directamente con los gestores del Zenodo, es siempre posible encontrar más soluciones particulares de interconectar y de interoperabilidad. Es posible, porque eso es. Nosotros aquí en la Universidad de Miño estamos haciendo contactos para una necesidad específica de interconexión de datos con los sistemas de CERN basados en lo Invenio, y es posible hacer más, pero la interfaz lo que permite es Dropbox y el upload directo. La pregunta de Javier Hernández es muy interesante, y es mi responsabilidad hacer llegar la información de lo que está siendo desarrollado en la Universidad de Oporto a los gestores de Zenodo. Es realmente muy, muy interesante lo que está siendo desarrollado con esta funcionalidad Box, que es muy, que es tiene un funcionamiento muy, muy, muy próximo de esta idea de procurar que el proceso sea más próximo y más basado en los procesos de trabajo de los investigadores. Yo conozco lo que ha sido, que está siendo desarrollado en la última conferencia de Dublin Core, en pasado mes de septiembre, que ha sido en Lisboa. Yo he estado presente y Cristina, la profesora Cristina Ribeiro, ha presentado este sistema, y yo pienso que está se quedando más maduro, más no es apenas un se está desarrollando bien, y pienso que podrá ser un buen ejemplo para el contexto de nuevos desarrollamientos en OpenAIR y en Zenodo. Sí. Bueno, Javier. No tenemos más preguntas. ¿Tenemos alguna por Twitter? Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. No, está aquí una pregunta. Yo creo que no. ¿Cuál es tu SocialBiblio? ¿Cuál es tu opinión sobre los registros de repositorios de datos, DataBib y Research 3 Data? Sí. Sí, aquí en este momento es muy, muy, muy importante tener un directorio de repositorios de datos. En este momento OpenAIR ha hecho un memorando de entendimiento con el proyecto Re3 Data para empezar utilizando este directorio para registrar los repositorios de datos en la infraestructura OpenAIR. Estos directorios son muy, muy importantes. Por ejemplo, para los repositorios de publicaciones, nosotros utilizamos lo directorio OpenDoor para
verificar y registrar los repositorios en la infraestructura OpenAIR. Ahora necesitamos la misma solución. Nosotros optamos por la solución de OpenDoor porque era claramente un directorio que estaba bien implementado en la comunidad. Ahora necesitamos hacer lo mismo para los repositorios de datos. Al inicio, personalmente, yo pensaba que lo DataBib iría a ser lo mejor repositorio, pero ahora pienso que el proyecto Re3 Data se ha desarrollado muy bien. Y en este momento ya están siendo elaborados las posibilidades de interoperabilidad y de reuso de la información de este directorio para el espacio de información del OpenAIR. Entonces, en los próximos tiempos, en lo nuevo validador del OpenAIR, va a ser posible reusar esa información. No sé si fui claro en esta respuesta. Y es la responsabilidad de todos nosotros, que muchos de nosotros que estamos participando aquí, mantener la información actualizada en estos directorios. Es muy importante. Uno de los grandes problemas que nosotros en OpenAIR detectamos en el proceso de validación y de registro de los repositorios de publicaciones ha sido la desactualización, no sé si se dice, de desactualización de la información en OpenDoor de muchos repositorios. Errores en lo email de lo administrador del repositorio, errores en la descripción, por ejemplo, y algunos de esos datos son esenciales para conectar las infraestructuras. Solo es muy importante que todos nosotros hacemos permanentemente updates en esos directorios siempre que cambiamos alguna cosa en nuestros repositorios. Tengo que pedir disculpas por algún error mío en hablando castellano, hablando español. Mi portuñol es muy, muy porto y no tanto español, pero he hecho mi mejor. Si ha estado en España, pienso que sería mejor porque empezaba comunicando con las personas y sería mejor incorporarme en la realidad de España, beber una caña y después hablar en español mejor. Pero así he hecho lo mejor posible. ¿Me podréis enviar emails con preguntas? Lo que no saiba responder, podré con mi colega Lars de CERN responder a vuestras preguntas. Bueno, Pedro, todo el mundo está diciendo en el chat que tu ponencia ha sido muy interesante y así es. Y te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas dado la ponencia en español, que la hemos entendido muy bien. Y el resto de preguntas las canalizamos vía correo electrónico, te las mandamos. Y estupendo, muchísimas gracias. Okay. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.